Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos otro día más a mi canal. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias de verdad por estar acá y haberse suscrito. Ya somos 500 o más de 500 suscriptores en este momento y estoy sumamente agradecida y feliz con ustedes, de verdad. Gracias. El día de hoy les voy a enseñar, si ven mi pantalla es porque estamos en tutorial, entonces les voy a enseñar a realizar una grilla o un juego de plantillas para Instagram, para sus clientes o para ustedes mismos como marca personal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es abrir Illustrator y vamos a ir a archivo y vamos a crear un nuevo archivo. Si tú por lo menos, yo publico una vez al día, normalmente publico una vez al día y si publico más de dos veces, pues es como un caso excepcional, pero normalmente publico una vez al día. Y supongamos que estamos planificando no al mes, sino una semana. Vamos a colocar 5 días porque yo normalmente no publico los sábados ni los domingos, a menos que sea una fotic o algo que esté haciendo, compartiendo o que me provoque. Entonces, voy a colocar 6, o bueno, vamos a colocar 9, pero ya es depende de cuántas publicaciones tú hagas por día o cómo lo quieras trabajar. Yo voy a colocar 9 por si me provoca en algún momento hacer una galería o un collage. Bien, lo voy a organizar que vaya de esta forma, o sea, primero una mesa de trabajo, dos mesas de trabajo y así vamos. Y lo voy a organizar por tres columnas sin ningún espacio. El tamaño que lo voy a colocar es 900 por 900. Recuerda que para digital se utiliza RGB y la medida le podemos poner pantalla 72 bits para que la imagen no pese tanto. Vamos a comenzar a diseñar. Esta es mi mesa de trabajo 1. Cada una de estas es una mesa de trabajo. Las podemos ver acá, donde dice mesa de trabajo con este iconito. Y vemos cuál mesa estoy tocando en este momento, ¿sí? Ahí se ve un poquito el recuadro más negrito y ahí van viendo. Yo les recomiendo que trabajen de abajo hacia arriba. Si ustedes ya tienen colores de su marca o es para algún cliente o no sé, para su tienda, supongo que ya tienen sus colores establecidos y lo que vamos a hacer pues es colocar una paletica de colores. Voy a utilizar esto para guiarme. En mi caso, mi paleta de color voy a crear un cuadrito y voy a tomar con el cuentagotas, herramienta cuentagotas, mi azulito. Voy a darle control C, control V. Y voy a tomar ahora mi moradito. Listo, esos son mis colores. El blanco y el negro no lo voy a colocar, pero ya más o menos ustedes van viendo cómo crean su paleta de colores. Si quieren agregar otro color más, pues nada, simplemente lo colocan. Supongamos que yo quiero un tono de morado un poquito más claro, por ejemplo. Ahí tengo mi paletica de colores. ¿Para qué me va a ayudar esto? Para tener mis colores de una vez ya en la paleta y no estar buscando colores o adivinando ni nada por el estilo, sino que tengo mi paletica de colores a un ladito y cuando necesite algún color lo que hago es utilizar el cuentagotas y ya me va a agarrar el elemento que esté seleccionando el color de que tengo que quiero seleccionar. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a crear unas plantillas, por ejemplo. A mí me encanta trabajar con plantillas y siempre, siempre lo voy a recomendar. Pero bueno, ya es el caso de cada uno o cada persona como quiera trabajar, si quiere simplemente colocar una foto o quiere simplemente tener diferentes elementos. Ok, voy a colocar, me voy a ir a mi carpetica y voy a colocar mi loguito. Acá lo tengo, lo voy a incrustar. Cuando aparece así, lo que quiere decir es que si yo por lo menos esta X dentro de esto, es que si yo por lo menos elimino de la carpeta esta imagen, se me va a eliminar de acá. Y me va a pedir cada cierto tiempo tenerla. Y si yo la quiero, esto me permite a mí manejar el programa de una forma que no pese tanto cada imagen. O sea, es muy útil si esa imagen solamente la voy a utilizar una vez. Pero yo por lo menos el logo lo voy a incrustar, que ya va a quedar ahí así, borre la imagen, porque sí utilizo muy, muy seguido el logo, pero normalmente las imágenes como tal no las coloco incrustadas, sino que las coloco colocadas.
Entonces nos vamos a crear mi primera plantilla. Entonces, ¿qué hago yo? Tuerzo esto un poquito y lo pongo de blanco. Y ya esto sería una siguiente plantilla para mí. Lo que hago es simplemente colocarle algunos elementos. Por ejemplo, vamos a colocar simplemente planificación. Y ya para mí, o sea, esto ya sería otro tipo de plantilla. Bonito, van a tener un Instagram muy visual y un Instagram muy profesional. O sea, ya ustedes van jugando con las fotografías que coloquen, van jugando con, o sea, y pueden jugar también con los patrones que coloquen. Y les recomiendo que siempre trabajen bajo una planificación, por ejemplo, que tengan como sus palabras claves en su copy, y esto es lo que van a colocar en la imagen. No saturen la imagen con texto porque eso, o sea, es un poco chocante. Traten de colocar textos muy corticos, algo muy puntual que te abra a la apertura al copy, porque nos interesa también que las personas lean lo que uno escribe y no solamente que le den me gusta a la imagen, porque la idea es aportar valor siempre a la comunidad. Entonces, invitarlos a que con cada imagen lean lo que viene en cada imagen. Esto es más o menos lo que quería mostrarles. Bueno, esto es lo que es la grilla. Como tal, lo que vamos a hacer a la hora de exportarlo es simplemente o guardarlo. Vamos a archivo, vamos a exportar. Vamos a crear una carpetica. Si ustedes no la tienen, trabajen con carpetas porque es la mejor forma de organizarnos. Y por ejemplo, vamos a suponer que esta es la planificación de septiembre. Entonces voy a colocar acá Instagram. Semana 1, por ejemplo, voy a usar, marcan acá usar mesas de trabajo, y vamos a ir a los rangos, los dejamos seleccionados porque tengo 9 mesas de trabajo, y le damos guardar. Bien, entonces nos vamos a la carpeta y aquí tenemos ya todas las imágenes. ¿Cómo podemos hacer para no confundirnos? Pues exportamos lo que podemos exportar, lo que es toda la imagen o toda la grilla, simplemente haciéndole un print de pantalla para que no nos pese tanto. Y a la hora de publicar, pues ya sabemos que comenzamos de la de abajo hacia arriba. O sea, la primera inferior izquierda hacia arriba. Acá está.
el cómo deberíamos publicarlo y cómo vamos a ir viendo nuestro Instagram, que esto es muy, muy importante, que tenga una imagen súper bonita, una imagen acorde, que tengas tus colores. Y si no te gusta trabajar con plantillas, trata de siempre en cada imagen conservar tu color o tus colores corporativos para que tengan mucha sintonía. Cada semana voy a tratar de subirles un video todos los miércoles o los domingos. Por favor, ténganme un poquito de paciencia, pero ya tengo mi planificación al día. Simplemente me falta el tiempo para editar los videos. Y espero que se suscriban al canal, compartan el video si les gustó y díganme qué opinan, díganme cómo lo están haciendo. Me encantaría saber de sus cuentas en Instagram, si están siguiendo algunos de mis consejos, de alguno de los colegas o de alguna otra persona. Me encantaría ver esas cuentas en Instagram, así que síganme y etiquétenme, por favor. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Chau, chau.